Diputado Martínez, ¿por qué no es viable la creación del fideicomiso para la Feria de Tabasco? Mira, el argumento de, vamos a decir, de la Comisión de Hacienda, en donde ellos nos hacen un dictamen, en el cual dice que no va a proceder porque es inviable, que al final de cuentas lo que nosotros argumentamos y exponemos no es lo requerido por el Ejecutivo en determinado momento por el gobernador. Nosotros le queremos externar a la Comisión de Hacienda que, en primer lugar, el gobernador fue el que estuvo sosteniendo a él que se necesitaba hacer una iniciativa o que en determinado momento se hiciera la participación por parte de la iniciativa privada, un hecho en la elaboración de la feria, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido? Que ahora que tenemos nosotros que metimos una iniciativa, la cual se pudo haber trabajado en comisiones, se pudo haber modificado, se pudo haber mejorado, no se hizo. Simplemente ellos meten un dictamen, el cual nosotros con técnicas legislativas vemos que no debería de proceder este dictamen a como ellos lo plantean, y simplemente porque nos dicen que en realidad no es conveniente para el gobernador, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que una vez más la falta de transparencia, la opacidad aquí en el gobierno del estado, ¿sí?, nos ganan, y nos ganan con la mayoría que tienen ellos en las comisiones, porque al final de cuentas nosotros no podemos hacer que nos entreguen las comisiones de aquí del estado del estado de Tabasco a favor, porque ellos tienen la mayoría, ¿verdad? El PRI tiene la mayoría y con estos problemas que tenemos nunca vamos a poder votar algo que a nosotros nos concierne o que el pueblo de Tabasco necesite, ¿verdad? ¿Qué debe hacerse con la feria, diputado? El problema de la feria es que al igual que en otros estados, ¿sí?, que todavía faltan rendir las cuentas como debe ser al pueblo de Tabasco, pues aquí tenemos la opacidad, ¿verdad? No quieren ellos que se transparente, que la iniciativa privada meta las manos, porque se les va a demostrar lo que realmente deja una feria. Podemos alucir a las diferentes municipios que han tenido una feria espectacular en cuanto a lo que se les deja. ¿Cómo es posible que el municipio de Comalcalco tenga ganancias arriba de 6 millones de pesos? Juanuta, Jalpa, Nacajuca, todas las que han sido perredistas han demostrado que se puede dejar utilidad en las ferias. ¿Qué sucede? Que además las cervecerías nos dejan y nos aportan alrededor de, en un municipio, entre 1,5 millones a 3 millones, 5 millones de pesos, y resulta que aquí en el centro nunca nos dicen cuánto fue lo que aportó las cervecerías, cuánto aportaron Coca-Cola, cuánto aportó Telcel también por publicidad, y muchos de los participantes en la feria, ¿verdad? Y al final de cuentas no queda utilidad más que 1,000,000 de pesos, 1,314,000 fue lo que la secretaria de Turismo nos hizo saber. Pero ¿qué sucede? ¿En dónde quedó ese dinero que se aportó para la elaboración de la feria? Los 16 millones que se ahorraron, que se volvieron a recuperar del presupuesto, ¿en qué se van a utilizar? La opacidad con la que se maneja la secretaria de Turismo es la que nosotros no queremos que exista aquí en el estado, ¿verdad? Muchas gracias, diputado.